land as quietly as possible. There's still a matter of Miss Ward. You so much as look in my daughter's direction, they won't be able to identify you with dental records. Class action. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a The Penthouse. Hoy voy a comentar una película, años 90, que está dirigida por Michael Apted y protagonizada por Gene Hackman. Les traigo otra peli más de Gene Hackman, pero la verdad que vi esta película hace una semana y la verdad que me quedé muy sorprendido con ella porque me gustó mucho las cosas por las cuales las cosas de las que la película habla, ¿no? Que son para mí bastante interesantes. Yo creo que la primera cuestión que plantea la película es básicamente, bueno, ¿qué hacemos con nuestros progenitores? ¿Tenemos que superarlos a ellos o no? Yo creo que esa es capaz la primera pregunta que la película se plantea en la mesa, ¿no? La primera cuestión que la película dice, bueno, ¿ustedes qué piensan sobre esto, no? ¿Tenemos que superar o sobrepasar a nuestros padres o tenemos que seguir nuestro camino individual e independiente y seguir nuestro camino, no? Bueno, eso es capaz la primera pregunta que la película se plantea. Después tenemos que la historia se podría vincular muy bien con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y por qué digo esto? Porque acá tenemos tenemos acá a dos personajes que son Shedevia o Tucker Guard y su hija Maggie, ¿no? Bueno, ambos son abogados y en la película ellos van a encontrarse en una especie de juicio en donde una empresa de automóviles, al parecer, cuando sacaron un modelo, esta empresa de automóviles cometió negligencia porque estos modelos, al parecer, explotaban, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, como toda entidad corporativa, la empresa decide lavarse las manos y hacer la vista ciega y los oídos sordos a todo este caso. Así que, bueno, el que va a ir en contra de la empresa es el padre, interpretado por Gene Hackman, y después el que va a estar por un momento dentro de la vereda de la empresa va a ser la hija, ¿no? Maggie. Bueno, es interesante porque hay un montón de elementos que la vinculan con el famoso relato de Alicia. Va a haber un señor que va a estar vendiendo o criando o domesticando conejos. Ya tenemos ahí la primera pista. Y así como Alicia en el País de las Maravillas, en el relato, se adentraba a un universo lleno de trampas y engaños, lo mismo pasa con Maggie, ¿no? Maggie va a ejercer la abogacía y de a poquito, porque ella en la película comienza que está trabajando para una firma judicial, que es todo amor y paz, pero después se va a dar cuenta que esta firma judicial está llena justamente de trampas, engaños, también dilemas éticos. Y bueno, esto es muy similar a cómo Alicia navega por este mundo donde las normas y también, por así decirlo, la lógica son constantemente desafiadas, ¿no? Bueno, y también está otro elemento muy importante que es la relación y la evolución de padre e hija, ¿no? Porque este vínculo que se va a ver entre Shedevia y también Maggie en la película es como un crecimiento personal, ¿no? Que también, justamente, el mismo crecimiento que atravesaba Alicia en este viaje por este mundo de dilemas constantes, ¿no? Bueno, y ambos, tanto Maggie como su padre, tienen que enfrentarse a sus propios demonios, ¿no? Y también a sus errores del pasado. Y bueno, justamente de la misma forma que Alicia se enfrenta a los personajes y también situaciones
absurdas en este recorrido, ¿no? Que hace. Bueno, y justamente, así como Alicia tiene que descubrir la verdad oculta, por así decirlo, lo mismo pasa con Maggie, ¿no? Ella tiene que luchar contra este sistema corrupto, que podríamos vincularlo a este sistema corrupto a los desafíos y enigmas que Alicia trata o tiene que lidiar en este camino, ¿no? Bueno, y cuando vemos después que en la película padre e hija se reconcilian, por así decirlo, ya llegan a su vínculo pacífico, es ahí cuando vemos que capaz todo vuelve a la normalidad, ¿no? A mí me parece una película muy, pero muy linda. La verdad que yo cuando la vi, cuando terminaba la película, que suena este tema de Simple Red, If You Don't Know Me By Now, se llama el tema, que es un temazo, es un tema muy conocido. La verdad que me pareció una película muy, pero muy tierna, diría yo. Porque la química que hay, o mejor dicho, el vínculo que se ve entre Maggie y Jedediah, por momentos es tumultuoso, por momentos es catastrófico y después llega al final que es como una reconciliación, ¿no? En la película la madre decía, tengo que, capaz que me equivoqué con ustedes, decía, porque la madre como que se sentía culpable, ¿no? En la película ella decía, yo dejé que vos odies a tu padre y yo la verdad que dejé que tu padre se mande tantas cagadas que no pude, por así decirlo, ¿cómo diríamos? No pude remediar todo esto, ¿no? Así que bueno, ella decía, yo tendría que haberlos dejado a ustedes solos en una habitación y dejar que se maten entre ustedes y después salgan con toda la pacificidad entre ustedes. Bueno, la madre en cierta forma lo hace, pero de manera espiritual. La madre se va de la vida, o sea, ella le da un paro cardíaco y bueno, los deja solos, a padre e hija solos. Bueno, la madre es como que se cumple el deseo de la madre y está mal que digamos que hacía falta la muerte de la madre para que ellos se reconcilien. No, para nada. Simplemente que la madre decide irse, decide, por así decirlo, desencarnar para que este padre e hija se reconcilien, ¿no? Bueno, es una película muy, pero muy, muy tierna. Yo elegí un plano de la película que es cuando están discutiendo Maggie y su padre. El director hace mucho hincapié en mostrar la altura, porque es un tipo alto, Jim Hackman, y es como que demuestra su imponencia y su figura paterna, por así decirlo, de rey, de emperador, de tipo con poder. Que tiene, por así decirlo, poder sobre Maggie, ¿no? Es como que Maggie no puede soltar esa actitud de niña, ni, niña rencorosa, y no puede ponerse la piel de adulta para poder enfrentar a su padre, ¿no? Después esto lo va a ir cambiando, el director no los va a poner en alturas diferentes, o sea, cuando la película ya va avanzando, vamos a ver a los dos como más equilibrados en cuanto a altura, ¿no? Al principio vamos a ver que se va a hacer énfasis en la altura de Jim Hackman y cómo es más alto que la actriz. Esto, por supuesto, para demostrar visualmente que él tiene el poder por ahora, hasta que en la película al final, cuando van a bailar los dos padre e hija con este tema de Simple Red, vamos a verlos más equilibrados en cuanto a altura, ¿no? Es como que ya ellos ya están en igualdad de condiciones, por así decirlo, ya están arreglados. Así que bueno, gente, esto fue la crítica de la película Class Action, Acción Judicial, una gran película de los 90, que se puede considerar un thriller de los 90 o un thriller judicial, que era muy común ver en los 90 este tipo de películas. Así que bueno, esto fue todo, gente. Los veo en el siguiente video que vamos a comentar otras películas, ¿ok? Bien, que tengan todos un buen fin de semana. Hasta luego.